Es así, mi gente, ¿no? Bueno, pues nada, estamos aquí que nos han llamado del campo, esto es un campo de golf, lo que vamos a hacer ahora, y tiene muchísimos daños, y nos llamaron que para venir a hacerlo y eso. Ah, vamos, mirad, mi gente, cómo tiene esto. Esto es lo que están haciendo. Mira cómo tiene todo el campo. Mira. Ahí. Lo tienen todo carvado. Todo. Mira. Luego una vez, mira, ahí hay una pelota. Ha parado al lado del escarbadero de los conejos. Luego se atranca. O sea, está tranquilo y no rula. Mira cómo lo tienen todo. Mira cómo lo tienen todo. Ya no, vamos a ver, vamos a empezar aquí a montarle jaula y eso, y a ver si le podemos quitar algunos daños. Estaba aquí nos van a dar un pelotazo. Aquí hay que andar con más cuidado, alguna vez ahí, ¡sí! y te pasa por al lado. Mayorada está mirando a mí, no mira la pelota. Ya te enterarás ya. Bueno, mi gente, vamos a montar aquí a ver si lo podemos quitar algunos daños que la gente pueda jugar a algo. Sí que había tres cosas, estaba el green, el bunky y el green, que era el que llevaba los agujeros, el bunky, que era eso blanco, y el tick, que era igual que green, pero sin bujero. Y lo que pasa es que como es de tan cuando en cuando que hacemos campos de golf, que me olvidan los nombres. Bueno, gente, vamos a montar la jaula a ver si nos podemos quitar que esta gente, que eso, que la verdad que han hecho un destrozo, pero un destrozo está. Lo tienen todo levantado y así luego la pelota cuando pasa se encalla ahí y no rula. Gente, siempre, siempre, siempre para arriba.